audiencia. Y corresponde ahora que el tribunal, antes de retirarse a deliberar, escuche las últimas palabras que quieran manifestar cada uno de los imputados. Son unas breves manifestaciones para que digan lo que quieren decir antes de que el tribunal dicte la sentencia. Vamos a empezar con el señor José Félix Bernaus. Señor Bernaus, ¿usted quiere decir algo al tribunal? Señor Bernaus. ¿Usted quiere decir algo? Ah, no lo escucho, doctor. A ver. No lo escucho en este momento, doctor. A ver. Señor presidente, ¿ahí sí. Me escucha bien? Correcto. Ahí ahora sí lo escucho. ¿Me escucha, doctor? Sí, lo escucho. Sí, lo escucho. Usted es inocente de todas estas payasadas de que nos acusa. Acá se defiende únicamente a los montoneros y a los de ver. Los demás somos todos culpables. Para ustedes. Nada más. Bueno, muchas gracias. Señor Buenaga. Buenos días, señor presidente. Niego enfáticamente las acusaciones imputadas a mi persona. Por lo tanto, me declaro inocente con respecto a las mismas. Muy bien. Señor Moliné. Buenos días, señor presidente. Quiero expresar mi inocencia de los cargos que se me imputan. Gracias. Muy bien. Señor Chiarello, desde la dependencia de Gendarmería en Concordia, ¿usted quiere decir algo? Sí, doctor. ¿Me escucha? Sí. Quiero decir mi inocencia sobre el caso que desgraciadamente falleció este señor Miguel Ángel Godoy, pero confirmo y vuelvo a confirmar que me habían ordenado cuidarlo porque era el confidente del personal de ejército. Y lo otro que quiero decir, este es el único país en el mundo que a un guerrillero lo tienen en la casa de gobierno, ha puesto bomba, mató gendarme y nunca lo han, no está preso. Y nosotros, por usar un uniforme y por cumplir órdenes, estoy detenido. Hace 7 años y 6 meses que estoy detenido. Muchas gracias, nada más. Muy bien. Señor doctor Peseta, ¿usted quiere decir algo antes que el tribunal se retire a deliberar? Señor presidente, siempre me apasionó el derecho. Y por eso, cuando me retiré de la Fuerza Aérea, después que cumplí 27 años en la Fuerza Aérea, estudié abogacía. Como abogado, aprendí a creer y amar lo que significa la justicia para la protección de los hombres. A pesar de todo lo que estoy viviendo, sigo creyendo en esa justicia verdadera y para todos. Muchas gracias, señor presidente y señores miembros del tribunal. Muy bien. Doctor Carlos Asunción Rodríguez Alcántara, de Paraná, ¿usted quiere decir algo? En primer término, lo saludo con mucha admiración.
Le voy a pedir si se puede acercar más al micrófono porque lo escuchamos un poco bajo. Señores jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja, con respeto y consideración quiero manifestarles mis últimas palabras en esta audiencia. Espero poder ser claro, ya que llevo días sin poder dormir y esta situación me ha sobrepasado física y emocionalmente. En mi declaración frente a ustedes el día 7 de junio, conté mi verdad de los hechos. Expresé con firmeza que la denuncia de Luna en mi contra, en su declaración testimonial, era falsa, carente de credibilidad. Yo reconozco haberlo asistido en las circunstancias que les relaté con el mayor detalle que pude. Pero Luna jamás me refirió haber sido torturado y tampoco observé lesiones al asistirlo. No conforme con esa falsa acusación, Luna se presentó ante este tribunal en este juicio y cambió su relato, agregando nuevos hechos que nunca había relatado antes, refiriendo haber llegado al consultorio con los ojos ensangrentados. Para ser más contundente su acusación, refirió haber deducido luego que era también yo quien estaba presente en las torturas y habilitaba la continuidad de las mismas. Todo esto, este relato, me resulta absolutamente ultrajante para mi dignidad como persona y como médico, que en toda mi práctica profesional siempre cuidé la dignidad del paciente y traté de mantener siempre una respetuosa relación médico-paciente. Para que su relato cierre, Luna dijo que lo vi luego de más de un mes de estar en el Escuadrón 24, Chilecito de Gendarmería Nacional. Uno o dos días antes de ser llevado al Instituto de Rehabilitación Social de La Rioja, el 24 de junio del año 77. Ustedes ya saben, señores jueces, que mi presencia en sanidad fue brindada por única vez el día 8 de junio del 77. Eso es 14 días antes del traslado, como consta en el certificado. Entiendo que ustedes habrán evaluado todas las contradicciones existentes en el relato de Luna y que remarcó oportunamente ayer en sus alegatos mi defensor, demostrando que el testimonio de Luna
no ha sido veraz, a punto tal de negar frente a ustedes que me conocía anteriormente a los hechos que se me imputan. Por haberlo asistido 3 veces en mi consultorio particular, cuando tuvo la lesión por un proyectil en su cabeza, evento que también negó frente a este tribunal, poniendo de manifiesto sus mentiras reiteradas. Evidentemente, decir la verdad no le convenía. Mi dificultad auditiva no me permitió comprender la pregunta del señor presidente durante mi declaración. Doctor Falcucci, usted me preguntó por qué puse en el certificado que no había signos de apremios ilegal. Yo respondí que por el tiempo transcurrido me remitía a lo que escribí en ese momento, que si yo había puesto que no había signos de apremio, fue porque no había observado signos de maltratos vinculables a apremios ilegales. Luego de la audiencia, mis familiares me hicieron ver que quizás usted, en su pregunta, apuntaba a entender por qué yo utilicé ese término. Puedo hoy entonces aclarar que esa era la forma habitual de dejar constancia expresa que como médico se había examinado correctamente al paciente y no se observaba lesiones ni signo de torturas o apremios. En cambio, si el examen se hallaba lesiones, la misma debía ser detallada minuciosamente. Los certificados médicos son documentos donde se deja constancia resumida de la situación del paciente, haciendo hincapié en la finalidad para la cual se emite. Por ejemplo, según la circunstancia se deja constancia si el paciente está apto o tiene limitaciones para hacer actividades físicas. Se deja constancia de que el paciente no presenta enfermedades infectocontagiosas. Se deja constancia de si se observan o no lesiones de sospecha de abuso sexual. Como médico, en mi práctica civil no necesitaba dejar constancia de la ausencia de lesiones por maltrato, pero ante la asistencia de detenidos en aquella época y aún en la actualidad, todos los médicos deben dejar expresa constancia de la presencia o ausencia de lesiones que pueden resultar de tortura o maltratos. Pienso que Luna sintió la necesidad o fue preparado por alguien para armar un nuevo relato
agregando hechos para aumentar la falaz acusación en mi contra, con ánimo de lograr que ustedes condenen a un inocente. Pienso que el fiscal tergiversó gravemente los hechos para decir que el certificado médico que emití representa una confesión de culpabilidad. Me juzgan por no denunciar algo de lo que no tuve conocimiento. Nunca tuve noticia de la comisión de algún delito. Nunca participé en torturas. Nunca vi signos de maltratos o apremios ilegales en los detenidos que asistí en sanidad. Y nunca tuve conocimiento de las torturas que las víctimas refieren haber recibido en el Escuadrón 24. Pero si las torturas existieron y si alguien controlaba los signos vitales de las víctimas durante la misma, sepan, señores jueces, que esa persona no fui yo. Me resulta tremendamente injusto que mi verdad no pueda ser tomada como prueba de mi inocencia. Pero más injusto resulta que ante mentira tan manifiesta, un fiscal federal acuse a un ciudadano con tanta vehemencia, sin elementos probatorios necesarios y suficientes que acrediten mi culpabilidad. Considero que el señor fiscal... Señor presidente, la última palabra de los imputados, todos sabemos que el sentido de las últimas palabras no es precisamente volver a defenderse, y lo que está haciendo Rodríguez Alcántara es ejerciendo una segunda defensa cuando ya ha pasado el turno. Entonces, las últimas palabras son últimas palabras. Esto no es últimas palabras. Así que le voy a pedir, por favor, le pida al imputado Rodríguez Alcántara que diga lo que tenga que decir, pero que no ejerza un segundo alegato. Doctor. Señor presidente, es la última oportunidad que tiene. En todo caso, le pedimos que sintetice y que tenga esa posibilidad de expresarse. Sí, doctor Rodríguez Alcántara, le pedimos que, más allá de que queremos garantizar su derecho a manifestarse frente al tribunal, esta es su última oportunidad, lo posible trate de hacerlo de manera más sintética, sin repetir algunas cosas que quizás haya dicho en las otras oportunidades que usted declaró. Y además, sin repetir argumentos que han sido extensamente desarrollados por su abogado defensor. Así que le pido, si es posible, si usted puede abreviar estas últimas palabras, diciendo concretamente qué es lo que quiere que nosotros escuchemos antes de que nos retiremos a deliberar. Perdón, señor presidente, lo escucho con mucha dificultad por mi disminución auditiva. Tiene mucho más, es más extensa su manifestación. ¿Cuánto más le va a demandar? No, me falta nada más que una hoja. ¿Cuánto? ¿Una hoja? Bueno, continúe. Una hoja. ¿Continúo? Adelante. Considero que el señor fiscal federal Darío Illane armó una nueva causa con nuevos imputados y nuevos hechos en el año 2013 y sin prueba suficiente de probabilidad
desconociendo el principio de presunción de inocencia y la carga de la prueba, solicitó mi procesamiento sin fundamento concreto preciso. Luego, el juez de primera instancia, doctor Herrera Piedrabuena, dictó procesamiento. Reitero que aún hoy no hallo legitimidad en la imputación sobre mi persona y que el proceder de ambos funcionarios me pareció absolutamente incorrecto al no ajustarse a los marcos ilegales nacionales e internacionales. Así llegué a este juicio oral y público, donde se han demostrado las contradicciones y falsedades de la prueba testimonial de la víctima. Sin embargo, aún así, los fiscales Weil Ruiz y Miguel Carmona decidieron incumplir su deber de control de legalidad y debida motivación, solicitando una pena sin justificación suficiente para un ciudadano argentino que también merece que se consideren sus derechos humanos y no se lo acuse sin prueba de certeza en esta instancia. Nada hay más injusto que imputar, que procesar, que acusar y llevar a juicio a un inocente, reza una máxima intachable. Voy a citar al fiscal norteamericano Robert Jackson, quien señaló: no debe ponerse a ninguna persona en juicio si no se está decidido a dejarla en libertad, si no se prueba su culpabilidad. Si uno está dispuesto a ejecutar a esa persona, en cualquier caso, agregó, no debiera organizarse ningún proceso penal, porque el mundo no respeta aquellos tribunales que han sido simplemente organizados para condenar. Decía el doctor Joaquín Víctor González: ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad mientras no ha tenido asegurado la justicia. Por eso, señores jueces, reitero que no estoy aquí para pedirle clemencia. Estoy aquí para exigir verdad y justicia. Ante tanto dolor, solo puedo encomendarme a Dios, esperando que ilumine sus mentes para que puedan ustedes tener la valentía y la honorabilidad suficiente para no condenar a un inocente. Muchísimas gracias. ¿Escucha bien? Señor. Sí, ¿quiere decir algo? Señor presidente y señores miembros del tribunal, quiero expresar, a pesar de mi dificultad física. A ver, un segundito, por favor.
quería, señor juez, expresar a pesar de mi dificultad física, mi total inocencia, y expresar que nunca he maltratado a nadie, menos al señor vecino Corso. Y quedo, señor presidente, en manos de del Señor, de nuestro Dios, y de su decisión. Nada más, señor. Muchas gracias. Señor Armodio Cecilio Mercado. No tengo nada para expresar. Muy bien. Doctor Roberto Catalán, ¿usted quiere decir algo? Simplemente que creo en la justicia. Bien. Alfredo Solano Santa Croce, ¿usted quiere decir algo? Sí, señor presidente. Confío plenamente en la justicia. Gracias. Señor Milani. Señores miembros del tribunal, voy a tratar de ser lo más escueto posible. No quiero ser sobreabundante con cuestiones relativas a los hechos que se me imputaron en este proceso, producto de una campaña política, mediática y judicial inédita contra un jefe del ejército. Sobre estos hechos ya se han explayado en forma acabada mis abogados, demostrando mi absoluta inocencia. Simplemente voy a utilizar estas últimas palabras para reafirmar mi firme convicción de que con mi injusta y arbitraria detención y las falsas acusaciones que vengo sufriendo hace 6 años, más que hacerme un daño a mí, se le ha infligido un castigo al ejército argentino, privándolo de la posibilidad de una reconciliación definitiva con el pueblo de que se nutre. También privándolo de una definitiva recuperación de capacidades que se había comenzado en el año 2013. Esto es lo que más lamento, ya que así como estuve junto a mis soldados, estuve junto al pueblo cumpliendo el objetivo que siempre soñé, un ejército grande en una patria grande. No creo, como lo dije en mis intervenciones anteriores, en un ejército al servicio de intereses o proyectos internacionales que únicamente sirven a grupos concentrados de poder, conservadores y elitistas, alejado de los grandes intereses nacionales. Siento que con las acusaciones, calumnias e injurias hacia mí y las convicciones nacionalistas que represento, seguido de mi privación de la libertad y el sometimiento a este proceso, se ha pretendido ahogar quizás el último gran intento de lograr un ejército defendiendo los grandes proyectos nacionales y populares, como lo soñaron nuestros verdaderos héroes, nuestros caudillos federales y nuestros grandes líderes populares como el general Perón. Vemos hoy otra vez un ejército de rodillas, desarticulado, desmembrado, sin equipamiento, con la recuperación de capacidades paralizada, lejos del pueblo y cumpliendo roles y objetivos secundarios que le interesa a potencias extranjeras y poco tienen que ver con los grandes intereses nacionales y la soberanía de la patria. Creo firmemente en Dios, que algún día juzgará nuestros actos. Por eso estoy tranquilo, vistiendo con orgullo el uniforme de la patria, seguro de que me asiste la verdad y la razón. Espero que a partir de hoy también la justicia, con un veredicto de absolución que reivindique mi buen nombre y honor, así como el de mi familia, que ha sido siempre mi sostén. A pesar de todas las difamaciones, calumnias, injurias, de la injusta detención y proceso, del ataque sistemático de los poderes fácticos, estoy de pie. No me van a quebrar. Sigo creyendo en una patria grande, justa, libre, soberana, y también sigo creyendo que en esta patria hay jueces justos y honorables. Gracias, señores jueces. Muy bien. Gracias.
Bueno, doy por cerrado formalmente el debate y convocamos a las partes. En principio no sabemos cuánto va a llevar o cuánto va a demandar la deliberación. Calculamos a las 13 horas poder dar el veredicto. No lo prometemos, pero esperemos que a esa hora ya tengamos una decisión. De todas maneras, vamos a tener a las partes al tanto para establecer bien el horario. Muchas gracias.